Bueno, Nonito, estamos empezando una nueva temporada de pesca. ¿Y por qué me trajiste acá? Contame. Bueno, mira, te traje acá porque este fue el arroyo donde yo empecé a pescar, entre otros de Mendoza. Yo empecé a pescar con mosca. Primero venía acá con mi papá y él pescaba con carnada y yo pescaba con cucharillas metálicas. Entonces, fue un arroyo maravilloso con muy buenas truchas. Había que caminar bastante, o como vos ves, esto es desparejo, hay muchas piedras, es muy duro, pero a mí me gustaba muchísimo. Entonces, a la temporada siguiente yo ya no vine con cucharillas, me vine con unas mosquitas que me habían regalado. Y un hermano mío había estado en Colombia y allá le habían dicho, ah, tu hermano pesca, mira, llévale estas. Y eran muy pequeñitas. Y así que tus primeras moscas fueron de Colombia. Eran atadas en Colombia, seguramente en Panamá, más que en Colombia. Y bueno, con esas mosquitas vine a probar, creyendo que perdía el tiempo y que tenía que empezar a pescar con las cucharillas. Así que coloqué, ¿ves? Así como esa pocita atrás del agua. Así que, bueno, até dos, muy poquito, un número 16. La pongo en el agua y miro no sé para dónde y tenía dos truchitas prendidas. La primera experiencia. Qué lindo. Pero, bueno, eso fue fácil. Después ya se me fue haciendo más difícil. ¿Qué decís? Bueno, y a partir de ahí, entonces, más o menos así empezamos con la pesca con mosca. O sea, empezó, eso fue el comienzo. No había visto nunca a nadie pescar con mosca. Solo había leído en revistas y había visto fotos. Pero yo no había visto cómo era pescar con mosca. Hasta ahí yo usaba la misma caña de spinning. Entonces después, cuando alguien me dice en Mendoza, tenés que ver a este señor, un señor croata, que él pesca con mosca y él sabe de líneas y tiene que haber una línea especial. Entonces un día lo conocí, hablamos, y ahí entonces decidí comprarme un reel, una caña y una línea. Pero Mendoza no tenía un fly shop. No había un fly shop. No, había entre que era una ferretería y una casa de pesca. Algo así, mezclado. Ahí, sí, en general así. Bueno. Entonces, ahí esta misma persona le digo, mira, quiero esto, un reel, una línea y una caña. Voy a averiguar en Buenos Aires y cuando esté te lo traigo. Me aviso, acá lo tengo, la caña era una caña número 9, 9 pies. Sí. De fibra de vidrio, muy débil, ¿cierto? Muy flexible. La línea era level, es decir, todo era el mismo diámetro. El mismo diámetro. No tenía torpedo. 25 metros, mismo diámetro. Una maravilla. Muy difícil de tirar. Yo la miraba, y, viste, estaba enloquecido. Compenetrado con el... Esa semana era tal vez un martes, el miércoles, esperando el sábado para venir al fichero. Ansioso, claro. Entonces lo armé la caña y había visto dibujos donde alguien estaba así, iba para atrás y después así iba para adelante. Unos dibujos, un esquema, lo mínimo. Pero después hay una cosa natural. Yo tengo una caña, tengo la línea, el líder lo até con un nudo grande, pues no existía una conexión. Y vos tenés que poner eso ahí. Naturalmente, ¿qué hacés? Así y así. Porque lógicamente cuando tiraba una cucharilla era el mismo movimiento, claro. Bueno, entonces, bueno, sí. Iba para atrás, un yuyo inmediatamente, bueno, a desenganchar. Entonces para adelante, le pegaba una piedra, saltaba la mosca así para arriba. Porque el viento en general, y estos arroyos con él, es fuerte. Claro. Entonces yo apuntaba ahí, pero la mosca venía para acá. Como no tenés dominio de... Pero no importa, entre una y otra, pa.
pero no se daba tan fácil. Claro. También había visto en unos manuales de pesca que se ataban unas plumitas en el anzuelo, ya algo más grande. Ajá. Así que pude buscar algo de gallo, qué sé yo, y de un jilguero que tenía, saqué alitas más bien duras, largas, que tenían, eran negras con la punta amarilla. Se le coloqué las dos arriba y listo. Y se lo até y eso nada más, al suelo y daba vale. Y la tiraba y de golpe. O sea, pique. Ahí empezamos ya con el atado de tus propias moscas. Claro, pero. Ah, eso ya se pone más interesante. No, pero la tenía que atar agarrando el anzuelo. Con los dedos. Claro, porque no había morsa. Y con esto iba atando y con esto iba sujetando. Y cuando tenía que hacer el último, ahí venía un problema para terminar. Bueno, todo un aprendizaje fantástico. Yo lo vivía con una emoción, era todo nuevo. Transcurrieron así los años. Y esa caña la usé mucho, la usé como 15 años más o menos. ¿Esa era una caña? Sí, eso fue. ¿Te acordarás el número? Sí. No, 9. Pero en el 68, y la cambié, recién cambié a una caña diferente en el 73. Ajá. O sea que yo la usé como 14 años esa caña. Tanto. Que también alcancé a ir al sur y todo, y para poder lanzar en el sur sin saber yo mucho, era imposible, es una caña muy... Y con una línea que evidentemente no te iba a ayudar. Evidente no me iba a ayudar. Pero todo fue llegando, en una década fue llegando. Qué bonito. Bueno, y a partir de ahí quisiera saber qué experiencias has tenido acá en el Pichéuta, porque no sé si sabías, pero es mi arroyo favorito. ¿Sabías eso? Sí, algo escuché. Algo escuché. Sí. Que te has estado viniendo y no me traes. No me has ido a buscar. Te has Hay que solo. Hacer experiencia antes de estar con el maestro. Está bien. Leywey, vení que te ayudo a cruzar el arroyo. Vamos. Vamos. Ahí, perfecto. Ahí está. Clave. No está. Sí, se hundió el indicador. No, nada. Dale, tirá no. Y yo te digo cuándo clavar. No hay ningún choque. Levantá y vamos de nuevo. Un poquito más pegado a la piedra. Sí, es lo que quiero que venga. Ahí va.
Bueno, como pudieron ver, acá teníamos una corriente que generalmente se encuentran en esos lugares. Tenemos por allá arriba, hay una espuma, lo cual también genera que de arriba esté cayendo más rápido el agua, más fuerte, también pueda barrer un poco de comida. Y como ven, estaba un poco casi en la mitad del pozo, casi en la cola. Con la suerte de que el tiro entró perfecto y bueno, tomó, por suerte. Así que bueno, estuvo hermosa y entró, comió, la pudimos ver cuando tomó, pudimos levantar justo a tiempo, así que estuvo muy, muy lindo. Así que vamos a seguir disfrutando y con esta temperatura de agua también está perfecto, ha empezado a levantar un poco más, así que vamos en esa. Conseguimos encontrar otra más, pero esta la encontramos en un flat. Este flat, bueno, para no creerlo, porque era una trucha hermosa, o sea, hablando de tamaño de la trucha, tenía un tamaño hermoso, hablando de un lugar muy reducido, con muy poca agua, muy poco profundo, pero a la vez, al ser tan piedroso, va moviendo los insectos debajo de las piedras e inclusive van cayendo varios insectos como saltamontes, hormigas y demás que van cayendo y las truchas van aprovechando para comer. Así que en esta parte también en el Pichota las podemos encontrar y la verdad que estuvo hermoso. Buenos días, estamos en un nuevo bloque de Aguas Arriba con la Amarok V6. Lo que vamos a ver ahora es distintos asistentes que tenemos justamente para una conducción segura. Lo que es el ESP y los distintos asistentes para el frenado. Lo que es el ESP, imagínense ustedes que salieron tempranito, el sol empieza a pegar, deshiela un poco y la superficie del asfalto empieza a tener agua, más adherencia, menos adherencia. Bueno, ahí lo que va a tender a hacer el vehículo es hacer, si uno hace una maniobra muy fuerte hacia un lado o hacia el otro, es hacer un subviraje o un sobreviraje. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué significa? Que la camioneta al principio va a tender a barrar la trompa, justamente porque tiene mucho peso ahí,
Y cuando uno lo quiere corregir, que es el error que suele cometer, lo que va a pasar es que la caja que está más livianita nos pasa. Y eso es el sobreviraje o un trompo, o entramos en trompo. El asistente lo que va a hacer es detectar todas estas maniobras y va a aplicar el freno e incluso puede cortar potencia de motor para que nosotros podamos mantener la trayectoria que queremos realizar. Recién estábamos viendo lo que hacía referencia al ESP. Estos vehículos tienen mucha tecnología y mucha seguridad. En lo que refiere a los frenos, que ahí vamos a tener que tener en cuenta también el tipo de cubierta que tengamos, perfil, etc., tenemos asistentes como son el EBD o el repartidor electrónico de frenado, freno de emergencia, freno off-road. Vamos a ir de a poquito tratando de entender qué es todo esto, todas estas siglas medias raras. El repartidor electrónico de frenado lo que va a hacer es, podemos tener la superficie puntos de mayor o menor adherencia. De repente la cubierta pisó en una parte que había agua, después había ripio o lugares donde estuvimos que tienen distinta adherencia. Lo que va a hacer es detectar esa falta de adherencia en una rueda o más adherencia en otra y va a repartir para que frene derecho en relación a lo que uno le está diciendo con el volante. Después tenemos el freno, lo que es el off-road, que lo que hace es, en superficies de muy baja adherencia, es como tener el ABS y no tenerlo. El ABS lo que hace son pulsos de frenado. Ahora, cuando nosotros tenemos una superficie de muy baja adherencia, se fueron a pescar a un lugar donde hay mucha baja adherencia, hielo, nieve, lo que fuera, el ABS lo que va a tratar de hacer es cortar justamente para que no bloquee. Pero como nosotros necesitamos por ahí justamente un cierto bloqueo para que acuñe ese material y el vehículo frene en menos distancia, el ABS off-road, que es esa tecla que conectamos, nos va a permitir esas frenadas en esa superficie de baja adherencia con menos distancia. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Aguas Arriba. Ya sabes, si querés pescar con mosca con nosotros, sumate al Travel Club Aguas Arriba. Tenemos muchísimos destinos en todo Latinoamérica. Te queremos conocer. Etiquétanos tu foto de pesca en Instagram y Facebook. Acompáñanos, Aguas Arriba.